Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de Introducción a la Geometría Avanzada. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar de geometría proyectiva. Ya en algún momento habíamos hablado sobre el plano proyectivo real, pero hoy vamos a volver a hacer un poco cómo es la construcción del plano proyectivo real. Y a partir de esa construcción vamos a darle coordenadas locales. Vamos a distinguir puntos y rectas y a ver qué tanto más nos da tiempo de hacer. La idea es hoy presentemos el espacio, hoy apropiémonos de la forma de escribir los puntos y las rectas, y en la siguiente sesión vámonos sobre los elementos del grupo de transformaciones, ¿no? Pero bueno, a ver qué tanto alcanzamos a hacer hoy y vámonos rápidamente al pizarrón para continuar. Entonces vamos presentando a quien va a ser el protagonista de las siguientes varias sesiones, que es el plano proyectivo real. El plano proyectivo real, habíamos dicho alguna vez, va a ser el espacio de clases de todas las posibles direcciones en R3. Es decir, vamos a tomar R3 menos el 0 con módulo cierta relación de equivalencia, ¿no? Vamos a ponerle una bolita aquí que va a significar que le falta el punto 0, y vamos a tomar módulo una relación de equivalencia. ¿Quién va a ser esta relación de equivalencia? Pues vamos a tener que x es equivalente con y si x es igual a lambda veces y, ¿no? Y distinto de 0, perdón, lambda distinto de 0, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esta cosa? ¿Cómo se ve nuestro espacio? De entrada, lo que estamos tomando son los puntos, ¿no? Los puntos proyectivos van a corresponder con rectas en R3 agujereado por el 0, ¿no? Aunque no contengan al 0, ¿no? Son todas las rectas. Entonces tomemos no nos interesan todos los representantes. Entonces tomamos representantes uninormados, ¿no? Los representantes uninormados se llaman S2, pero no es todo S2, porque en S2 están representados dos veces cada una de las direcciones. Entonces S2 módulo una relación que vamos a llamar A, que es la antípoda, es decir, que X A Y sí y solo si X es igual a menos Y, ¿no? Entonces, S2 modula la antípoda. ¿Cómo podríamos pensar eso en un dibujo? Tenemos nuestra esfera, y si nos quedamos con la mitad de arriba, digamos, esas ya tienen, en este pedazo, todas tienen un representante. Pero hay unas que son problemáticas. ¿Por qué? Porque la antípoda de esta doña es esta doña, y la antípoda de esta doña es esta doña. Entonces es como tener este pedazo pegado para acá y este pedazo pegado para acá. Entonces es una especie como de gorro cruzado.
¿no? Ahora, una forma no es más sencilla de verlo, pero sí es una forma de tratar de entenderlo de otra manera, es no te agarres el casquete completo. Vamos alrededor del ecuador a pintar un cinturón. Este cinturón rojo. Así. Y así. ¿No? Entonces este cinturón rojo lo vamos a apartar. La parte de abajo ya está representada en la parte de arriba. Y vamos a separarlos, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con el cinturón rojo, que todavía no le aplicamos la antípoda. Y con el pedazo de arriba, que es homeomorfo a un disco abierto. Entonces tengo una región de la esfera que es homeomorfo a un disco abierto. Y esta cosa de aquí. Aquí, si cortamos, por ejemplo, por acá, lo que vamos a tener es una banda que tenemos que pegar de cierta forma que ya conocemos, ¿no? Por acá va el ecuador y lo que vamos a hacer es pegar este con su antípoda y este con su antípoda y entonces nos va a quedar una banda de Möbius. La banda de Möbius tiene como frontera una curva cerrada simple. ¿No? Y por acá en la banda central es este. Esa recta, ¿no? Entonces, esto está pegado acá. Y lo que vamos a tener finalmente es un disco que abierto que en la frontera tiene pegada una banda de Möbius. Entonces, de entrada es algo que no es orientable porque tiene una región que es homeomorfa a una banda de Möbius, ¿no? Ahora, ¿es esto una superficie? Así como la definición que habíamos visto. Para eso acordémonos que tenemos que dar abiertos y tenemos que dar tenemos que dar cartas coordenadas. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, ojo, como la clase del 0, 0, 0 no pertenece al plano proyectivo. Que en este caso vamos a hacer la notación P2R. Porque eludimos el punto 000, ¿no? Para evitar problemas. Porque el 000 estaría en todas las clases, ¿no? Entonces, queremos de veras separar en clases el espacio. Y entonces, este no está en el plano proyectivo real. Entonces, ¿qué podemos decir de los puntos proyectivos? Estos son tales que alguno de X, Y o Z es distinto de 0 o los 3. Entonces vamos a proponer las siguientes coordenadas para P2DR. Primero vamos a tomar U1, van a ser las clases de los X, Y, Z tales que X es distinto de 0, U2
son los X, Y, Z, tales que la Y es distinta de 0, y U3 son las X, Y, Z, tales que la Z es distinta de 0. Entonces, vamos a dar parametrizaciones y cartas para estas vecindades coordenadas, ¿no? Porque queda claro que U1 unión U2 unión U3 son todo el espacio, el plano proyectivo real, ¿sí? Y este... que las intersecciones son no vacías, cualquier punto lo podemos representar como dentro de alguna de estas o de varias de estas. Entonces, es una cubierta, ¿no? Con estas vecindades. Y lo que vamos a tener entonces es que dar las parametrizaciones. Entonces, ¿cómo van a ser esas parametrizaciones? Entonces, esas parametrizaciones van a ser de la siguiente forma. Phi 1 va a tomar puntos en U1 y se va a ir en alguna B1 en el plano, en un abierto en el plano. Luego vemos quiénes son esas UVs. Pero esta Phi 1 va a tomar una clase... como está en U1, la X no se va a anular y entonces esto lo puedo mandar a Y sobre X Z sobre X, que es un punto en el plano. La Phi 2, de forma... bueno, ahorita vamos a dejar espacio para discutir la inversa. Phi 2 va a tomar cosas en el... entonces vamos a ponerle aquí I, 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 ¿no? Entonces Phi 2 va a tomar la X, Y, Z... y nos va a arrojar, aquí la Y va a ser la distinta de 0, entonces lo vamos a mandar en X sobre Y, Z sobre Y. Y análogamente la Phi 3 va a mandar en X sobre Z, Y sobre Z, ¿no? Y las inversas, ¿qué van a hacer las inversas? Las inversas tienen que tomar puntos aquí en el BI y regresarlos a la UI. Entonces vamos a tomar UB. Y este, como tiene que ir al U1, esto debe ir a la clase UB. Perdón. A la clase 1 UB, ¿no? Que típicamente son los de la U1. La Phi 2 inversa me los va a mandar en el U1B y la Phi 3 inversa en el UV1. Entonces ya tenemos unas funciones que van del plano en el espacio este, del plano proyectivo en el conjunto este. Ojo, este conjunto no es parte de R3, porque es un conjunto de clases de R3. Entonces sí estamos haciendo algo chistoso acá, pero vamos a pasarlo por alto tantito. Lo que estamos haciendo es que en realidad estamos jugando otra cosa, que son a las variedades diferenciales.
Que son muy parecidas, pero que ahí nos tenemos que meter a discutir un par de rollos de topología que eludimos muy a propósito, pero bueno, después podríamos resarcir esa omisión, ¿no? Pero para terminar pronto esta discusión, tenemos esto, ¿no? Las tres inversas y demás. Entonces, ¿qué faltaría? Pues faltaría ver que en los cambios de coordenadas tenemos difeomorfismos, ¿no? Entonces, digamos, vamos de la B1 al P2 de R y luego vamos a bajar con la Φ2, ¿no? Entonces, la B1 manda a V en la clase ¿qué? 1 U V, pero no puede tomar cualquier V, ¿no? Lo que tenemos que garantizar es que la U sea distinta de 0, ¿no? Para que esto lo mandamos con Φ2 de esto de 1 U V a 1 sobre U B sobre U, ¿no? Entonces vamos a ver esta función, ¿cuál es su jacobiana? Entonces la jacobiana es el determinante de la matriz de las parciales, ¿no? Entonces parcial de esta respecto de U es menos ¿1 sobre U cuadrada? Parcial de esta respecto de U es menos B sobre U cuadrada. Parcial de esta respecto de B es 0 y esta respecto de B es 1 sobre U. El determinante este, ¿quién es? Es menos 1 sobre U cúbica y esto se anula. Entonces, esta de aquí es distinta de 0 y está bien definida porque U es distinta de 0, ¿no? Entonces, perdón, aquí no era B1, sino Φ1 inversa. Φ2 con Φ1 inversa es difeo. Y de hecho, análogamente, para las demás. Es un cálculo completamente análogo, ¿no? Entonces, ¿no? Tenemos esta construcción y con lo que acabamos de hacer ya quedamos en que es una superficie diferenciable, ¿no? Entonces P2 es una superficie diferenciable y además, como tiene una región que es homeomorfa a una banda de Möbius, es no orientable, ¿no? Ok, ahora ya vimos que los puntos son rectas. Otra cosa que hay que fijarse es que las rectas, entonces, ¿qué cosas son? Pues las rectas, vamos a hacer el argumento luego, pero las rectas van a corresponder con planos en R3, ¿no? En R3 ponchado. ¿Y esto por qué? Porque quisiéramos que se respetara el primer la primera regla euclidiana, que es por dos puntos o dos puntos determinan una recta, ¿no?
Entonces, eso, si quieren, lo dejamos aquí por hoy. Y esto lo empezamos a hacer en la siguiente sesión. Entonces, nos vemos en una siguiente sesión.